y si sobra uno me lo da. Gracias.
dándote gracias por partir de los discípulos, tome con amor a usted, porque es un cuerpo que será entregado por usted. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos. Así que en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Maximino y todos los que en Cristo le han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de comunión, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que perdieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por el Cristo de Mene, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Que te alabe el Señor Jesús.
Padre,